Se trata del peor atentado en una universidad de toda la historia de los Estados Unidos. La masacre de Virginia Tech, ocurrida en el Instituto Politécnico y en la Universidad Estatal de Virginia, el 16 de abril de 2007, se saldó con 33 muertos y 29 heridos. El autor de la matanza fue el estudiante surcoreano Cho Sung-hui, de 23 años. Has violado mi corazón, has destrozado mi alma y has torturado mi conciencia. Me enseñaste a tener una vida patética que ahora se extingue. Gracias a ustedes, yo muero como Jesucristo para inspirar a las nuevas generaciones de pobres y débiles. La masacre fue un acto totalmente premeditado. El asesino había comprado 2 semanas antes dos pistolas semiautomáticas, lo que demuestra la falta de espontaneidad, además del tiempo que tuvo para planear el tiroteo. Todo comenzaba a las 7:15 de la mañana. Con las armas en la mano, se dirigió a la residencia de estudiantes, donde provocó las dos primeras muertes. Después, vendrían las demás en el departamento de ingeniería. Culminando su plan, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Aseguran los investigadores que el criminal había sido vejado en numerosas ocasiones por sus compañeros, o que posiblemente fue víctima de abusos sexuales en su infancia, lo que habría provocado una fuerte psicopatía. En todo caso, Cho Sung-hui había estado inmerso en diferentes tratamientos psiquiátricos. Hoy abrimos el expediente de la masacre de Virginia Tech. José Manuel Frías, escritor e investigador, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. ¿Es posible que, aunque existan otros motivos paralelos con la historia de nuestro personaje de hoy, de este Cho Sung-hui, nos enfrentemos a un caso de acoso escolar con enormes consecuencias? Un acoso por parte de sus compañeros que va creando en este individuo un odio hacia sus semejantes, un odio que va creciendo dentro, a veces de manera absolutamente oculta, pero que puede explotar de forma contundente en cualquier momento, en este caso provocando que la víctima, empuñando un arma, se convierta en todo un verdugo. José, ¿por qué no me cuentas cómo fue la experiencia de Cho Sung-hui con sus compañeros de universidad? Pues en este caso se unieron varios elementos adversos. Por un lado, su origen coreano. Él había nacido el 18 de enero de 1984 en Seúl, en Corea del Norte, pero su familia, cuando el muchacho tenía solamente 8 años, emigró a Estados Unidos. No sabemos por qué su nacionalidad empieza a ser motivo de burla por parte de sus compañeros, que constantemente hacían mofa de su aspecto oriental. Por otro lado, y precisamente por ese origen coreano, hablaba muy mal el inglés, y esa manera difícil de comunicarse aumentaban las risas del resto de los chicos del campus. Y para rematar todo este cóctel, se le había diagnosticado autismo, pero un autismo con ramalazos de violencia. Normalmente se aislaba del resto de compañeros, pero cuando estos intentaban acercarse, ya fuera con buenas o con malas intenciones, él actuaba de manera agresiva, tanto verbal como físicamente. Incluso entre los suyos, en el entorno de su casa, de su familia, llegó a provocar pequeños incendios como una especie de reflejo de su ira hacia los demás. Más allá de su deficiencia mental y de su carácter, las burlas de sus compañeros siguieron martilleándole, lo que suponía un agravante en su persona. Y fíjate, en una nota de su puño y letra encontrada en el lugar de la masacre, aparecía el siguiente mensaje: a ustedes simplemente les encantaba crucificarme, les encantaba introducir cáncer en mi cabeza, aterrorizando mi corazón y desgarrando mi alma todo este tiempo. Cuando llegó el momento, lo hice, tuve que hacerlo. Siendo un hecho tan reciente, año 2007, supongo que existen testimonios
por parte de algunos compañeros, antiguos compañeros de estudios, respecto a estas chanzas que se solían traer con él. Sí, claro. De hecho, a raíz de este terrible suceso, de esta matanza de Virginia Tech, se empiezan a tomar muchísimos testimonios y parecía ser cierto que eran muchos los que se reían de él, por ejemplo, de su carácter huidizo y de sus rarezas. Cho Sung-hui decía, por ejemplo, que mantenía relaciones con una extraterrestre, incluso relaciones sexuales, pero la mayor parte de las burlas procedentes de sus compañeros de literatura inglesa tenían que ver, como antes apuntaba, con su origen, con su nacionalidad y sobre todo con ese problema de idioma que le provocaba que no pudiera conversar bien en inglés. Debido precisamente a esa mala vocalización del idioma, todos se reían de él. Una compañera apuntaba que, y abro comillas, había algunas personas que eran realmente mezquinas con él, que lo empujaban y se mofaban de él por no hablar bien nuestro idioma. Y fíjate, incluso en ocasiones le gritaban directamente "regresa a China" al no poder leer correctamente un texto en voz alta. Varios investigadores insisten que nuestro protagonista de esta noche, Cho Sung-hui, estuvo ingresado durante un tiempo en un centro psiquiátrico, alejado de los estudios y de sus compañeros. En aquel centro le diagnosticaron trastorno bipolar y esquizofrenia paranoide, dos enfermedades mentales que al ser mezcladas convertían a este individuo en un personaje realmente peligroso. Si además sumas un posible maltrato o incluso abuso sexual en su infancia y el demostrado acoso escolar, la conclusión es un individuo muy peligroso. José Manuel, ¿hasta dónde llegó su comportamiento agresivo antes de la masacre? Hombre, parece claro que algo se iba gestando en su interior. De hecho, llamaba la atención su atracción por una película coreana, una película concreta llamada Hold Boy, en la que aparece un protagonista que se cobra venganza contra aquellos a los que consideraba sus enemigos. En la vida real, Cho Sung-hui llegó a acosar a dos de sus compañeras, llamándolas de madrugada, enviándoles mensajes obscenos o incluso acorralando por los pasillos de la universidad, pero una denuncia a la policía por parte de una de ellas no sirvió prácticamente para nada. El asunto fue pasado por alto. De hecho, el miedo que estas chicas le tenían lo convertía en un mal candidato a tener novia. Tanto es así que solamente tuvo una relación con una muchacha y desde el principio fue un auténtico fracaso debido precisamente a su extravagante comportamiento. En la mente dañada de Cho Sung-hui se iba gestando la masacre. El 1 de abril de 2007, a tan solo dos semanas del terrible suceso que conmocionó a la sociedad norteamericana, acudió a un establecimiento y compró dos pistolas semiautomáticas, una Walther P-22 del calibre 22 y una Glock del calibre 9. El agente del FBI, Brad Garrett, diría después lo siguiente: este crimen no ha sido espontáneo. Seguramente ha estado pensando en cómo ejecutarlo durante muchos meses antes de la masacre. Por tanto, podemos concluir, José Manuel, que planeó con detenimiento la masacre. Desde luego, y de hecho, como si se tratara de una especie de juego, Cho Sung-hui pasó varios días grabándose en vídeo, vestido para la ocasión, portando las armas en las manos, esas armas que luego utilizaría, y a veces también haciéndose acompañar de un cuchillo muy afilado. A su vez, según todos los indicios, fue el autor de una llamada recibida en la universidad, en la que se avisaba de que una bomba estaba a punto de estallar, lo que comenzó a sembrar el caos entre estudiantes y profesores. Concretamente, el 15 de abril de 2007, el director del centro llegó a ofrecer una recompensa a quien pudiera dar una pista que llevara al culpable de aquellas incómodas llamadas anónimas. Y el premio era bastante suculento, hablamos de $15,000. Pero el asunto quedó olvidado por la tragedia terrible que ocurrió pocas horas después. En la mañana del 16 de abril, nuestro protagonista se levantó bien temprano y un compañero de habitación lo vio sentado ante el ordenador
comedor a eso de las 5 de la madrugada. Después se vistió, se cepilló los dientes y a las 7 y cuarto, Cho Sung-hui acudió como un demente a buscar a su exnovia, a su habitación, la 4040. Hacía tiempo que la chica le huía porque aunque ella había terminado oficialmente la relación, él seguía empeñado en continuarla y la acosaba constantemente. Emily, que así se llamaba la muchacha, le tenía bastante miedo. El caso es que cuando la localiza en la habitación, ella se reafirma en su deseo de no mantener ningún tipo de relación sentimental con él, lo que empieza a provocar en Cho Sung-hui un ataque de rabia, con gritos, con insultos tan fuertes que incluso un compañero, Ryan Clark, acude rápidamente para frenar esa posible agresión. El caso es que sin mediar palabra, el coreano sacó una de sus pistolas y disparó sin piedad contra su exnovia y contra el recién llegado. Ambos murieron casi al instante. A partir de aquel momento, llamadas a las autoridades avisando de que se habían oído tiros en el edificio. Aún así, Cho Sung-hui tuvo tiempo de acudir a la oficina postal para hacer un envío. Era una cinta de vídeo en el que el propio asesino contaba precisamente lo que pensaba hacer, o mejor dicho, lo que ya había hecho. El destinatario era la cadena de televisión NBC. You had 100 billion chances in the ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. Había miles de oportunidades y formas de evitar lo que pasó, pero ustedes decidieron derramar mi sangre. Me acorralaron en una esquina y solo me dieron una opción. La decisión era de ustedes. Ahora hay sangre en vuestras manos que nunca se lavará. Cuando llegó la hora, lo hice. Lo tuve que hacer. When the time came, I did it. I had to. Después de enviar aquella cinta de vídeo, ¿qué hizo nuestro protagonista del expediente de esta noche? Bueno, Cho Sung-hui regresó a la Universidad de Virginia Tech. Habían pasado prácticamente 2 horas. Las autoridades, mientras tanto, creyendo que el asesino era el nuevo novio de Emily, Carl Thornhill, lo habían detenido y lo estaban interrogando. Se habían equivocado de hombre. Mientras tanto, el verdadero asesino, Cho Sung-hui, bloqueó todas las entradas con fuertes cadenas para cercar el edificio y empezó su cacería. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo transcurrieron los hechos? Pues nuestro protagonista se dirigió al edificio de ingeniería y allí empezó a descerrajar 200 tiros en solamente 10 minutos. No tenía además objetivos concretos, sino simplemente matar al mayor número de personas posible. Y lo logró, desde luego. En ese tiempo, en esos 10 minutos, mató a 32 personas, entre alumnos y profesores, y a otras 29 que sufrieron graves heridas. Algunos alumnos incluso prefirieron saltar por la ventana con tal de salvar su vida. Y hay un testimonio de uno de los supervivientes de la masacre que contó lo siguiente. Oímos gritos horribles, gritos de agonía, y después una suerte de risa maníaca en los primeros minutos en los que fueron disparados los tiros. Pues bien, mientras tanto, los que estaban en otras zonas del edificio dieron la voz de alarma para que nadie saliera de sus habitaciones, ya que un asesino estaba disparando a bocajarro. Es curioso cómo por los altavoces del campus, o incluso por correo electrónico, se transmitió un mensaje que era el siguiente. Un pistolero anda suelto en el campus. No salgan de los edificios hasta nuevo aviso. Manténgase alejados de todas las ventanas. Y también es singular cómo un compañero del asesino, Ian McFarr, al escuchar que alguien estaba disparando a los alumnos, lo primero que pensó fue, apuesto a que fue Cho Sung-hui. La policía llegó casi 3 horas después de iniciarse el desastre a las 9:50. Precisamente cuando ya nadie corría peligro, porque Cho Sung-hui se había suicidado pegándose un tiro en la cabeza. Una nota a su lado decía lo siguiente. Ustedes me obligaron a hacer esto. Es curioso, José Manuel, que algunos supervivientes llegaron a usar la tecnología móvil, Internet, para comunicarse con otros compañeros, para ir narrando lo que estaba pasando. Sí, esa tecnología les vino bastante bien. No solamente, como antes comentábamos, se transmitió por medio de email la noticia de que andaba un asesino suelto por el campus. Algunos incluso grabaron algunas escenas que luego serían bastante importantes para la investigación. Por ejemplo, Jamal Al-Barghouti, un estudiante de 24 años, tras escuchar los disparos, acude a las inmediaciones de ese escenario sangriento y con su teléfono
móvil, un Nokia, grabó más de un minuto de vídeo. El muchacho confiesa que pensó que no estuvo en peligro en ningún momento, quizá de otra manera no lo hubiera hecho. El caso es que después de lograr esas imágenes y esos sonidos en los que se escuchan algunos disparos, mandó de manera inmediata el vídeo a la web de la cadena televisiva CNN. También está el caso interesante de un usuario de la web LifeJournal.com que conoció de primera mano y en tiempo real lo que estaba haciendo una amiga suya, una estudiante de Virginia Tech. La chica se salvó porque logró hacer una especie de barricada en la puerta de su clase, impidiendo así la entrada del asesino. Fue herida, eso sí, en una de sus manos. Y todo ello le fue contado, como decía, por la muchacha en tiempo casi real, por medio de la red de Internet. ¿Qué reacción tuvo la universidad después de un suceso tan terrible como este? Como era de esperar, esa semana se interrumpieron las clases hasta que todos se repusieron de ese acontecimiento. El área en el que se produjo el tiroteo se cerró durante el resto del curso y se cuidó bastante bien de que los curiosos se mantuvieran lo más alejados posibles de esa zona. El propio centro también se interesó en que las víctimas que sobrevivieron contaran con la adecuada asistencia psicológica, que en ese caso corrió a cargo de profesionales enviados por Cruz Roja. Por su parte, las autoridades del estado de Virginia acordaron entregar 11 millones de dólares de indemnización a los familiares de las víctimas mortales. Eso sí, los que también lo pasaron mal fueron los estudiantes coreanos, prácticamente de todo el país, porque temían que existieran represalias debido a la nacionalidad del asesino. Pero, por suerte, esto no ocurrió. Sí, la propia persona, de hecho, Sung Hui, ¿se llegó a descubrir algo nuevo sobre él? Bueno, no mucho más, pero sí se supo, por ejemplo, que su familia era pobre y que sus integrantes emigraron a Estados Unidos para probar suerte en la conocida como Tierra de las Oportunidades. Hay un detalle, eso sí, que en su momento causó cierto revuelo en Internet. Cho Sung Hui solía firmar con un seudónimo un tanto extraño, el de Ismail Hax, y llevaba ese nombre además tatuado en el brazo con tinta roja. Tras la masacre empezó a surgir en las redes de Internet un aluvión de especulaciones al respecto. Incluso había quien decía que ese nombre tenía relación con un pasaje del Corán, el libro sagrado del Islam, por lo que hubo quien pensó que la matanza fue en realidad un atentado terrorista islamista. En todo caso, las autoridades no encontraron ningún tipo de relación y se olvidó ese asunto. Oye, me comentabas a micrófono cerrado, se sabe que nuestro protagonista de hoy, Cho Sung Hui, había escrito dos obras para la clase de teatro y las temáticas, el argumento son bastante significativas, ¿no? Bastante, sí. En una de ellas el protagonista es un adolescente cuyo padre muere en circunstancias sospechosas y su madre se casa con el hombre del cual el muchacho sospecha como autor del asesinato de su progenitor. Debido a ello, decide hacer justicia con sus propias manos. En una parte del texto se puede leer lo siguiente. Lo odio. Tengo que matar a Dick. Tengo que matar a Dick. Dick tiene que morir. Matar a Dick. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Qué nombre más asqueroso? No me gusta. Y miro su cara. ¿Qué cara más asquerosa? Definitivamente no me gusta esa cara. ¿No crees que pueda matarte, Dick? ¿No crees que pueda matarte? Primero te sacaré un ojo y luego el otro. El segundo libreto no es mucho más pacífico, ya que los protagonistas son unos adolescentes que planean matar a su profesor de matemáticas. Cambiando de tema, José Manuel, ¿ha habido, como en otros casos, algún tipo de publicación, algún tipo de libro con relación a la tragedia de Virginia Tech? Bueno, hay una propuesta muy interesante. Da la casualidad de que el periodista Juan Gómez Jurado, español, se encontraba en la fecha de la masacre en Estados Unidos. Aficionado a este tipo de temáticas negras, decidió acudir al enclave concreto de la tragedia. Una vez allí, entrevistó a varios protagonistas y redactó estas experiencias y muchas de sus propias impresiones en un texto que inicialmente iba a ver la luz en un periódico de nuestro país. Pero la extensión de ese material provocó que no pudiera salir a flote de esa manera, por lo que el autor se planteó el convertirlo en libro. La obra se titula La masacre de Virginia Tech, anatomía de una mente torturada, y fue publicada por Ediciones El Andén. Incluye teorías sorprendentes que, fíjate, algunas han sido apoyadas por miembros del mismísimo FBI, pero eso sí, rechazadas por la Universidad de Virginia Tech por considerarlas demasiado provocadoras. En todo caso, el interés de Gómez Jurado a la hora de poner esta historia en negro sobre blanco fue, según sus propias palabras, para que las voces, el sufrimiento de las víctimas, no se limitase a una lista y a un número. La
La masacre de Virginia Tech reactivó el eterno debate sobre la ley que permite llevar armas en Estados Unidos. Son muchos los senadores que, influidos por la Asociación Nacional del Rifle, se mantienen en la postura de que la tenencia de armas es algo legal. Por ejemplo, en Virginia se puede comprar una pistola sin tener ni licencia ni entrenamiento. La única condición es no comprar más de una al mes. Se calcula que en Estados Unidos hay más de 44 millones de ciudadanos que poseen un arma de fuego. Y el índice de asesinato por medio de pistola o revólver es superior al de otros países. Desde la masacre de Virginia se han dado más de 20 incidentes mortales en escuelas norteamericanas. José Manuel, ¿cuál es exactamente la situación respecto a la tenencia de armas en los Estados Unidos? El problema radica en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que recoge el derecho del ciudadano a poseer armas. Aunque algunos aluden a que ese derecho estaría relacionado solamente con el ejército, otros apuntan que no, que es una especie de derecho global. En todo caso, los defensores del acceso a las armas señalan también la novena enmienda, que en todo caso declara que ninguna ley puede violar derechos reconocidos anteriormente. Por ello, aunque hay controles del uso de las armas, eso queda al criterio de cada estado o incluso de cada autoridad local. Y fíjate, el 28 de junio de 2010, el Tribunal Supremo reconoció, sentenció el derecho al acceso y a la posesión de armas que recoge la mencionada enmienda. En España las cosas son diferentes, ¿verdad? Sí, por suerte sí, al menos según mi criterio, ¿no? En nuestro país la ley no contempla el uso ni la tenencia de armas en el caso de los civiles, más allá de las armas relacionadas con el deporte o con la caza, y estas siempre bajo controles bastante estrictos de permisos y de compras. Para tener un arma de este tipo hay que pasar diferentes controles de actitud. Y fíjate, no solamente hablamos de armas de fuego, también se prohíbe la compra y la tenencia de navajas de más de 11 centímetros de largo de hoja. Lo único que sí está permitido es el uso de aerosoles de autodefensa, que también se venden en armerías a mayores de edad y que está controlado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión, la enorme diferencia que existe entre nuestro país y los Estados Unidos. Para ello tenemos la suerte de contar con la presencia de don Ángel Rivera. Él es capitán de la Guardia Civil y jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de Madrid. Capitán Rivera, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Hola, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Ángel, ¿es sencillo para un ciudadano en España obtener un permiso de armas de fuego? Es decir, además de saber su valoración, ¿cuál sería el protocolo a seguir para poder conseguir una? Bueno, pues si es por primera vez, le vamos a examinar. Nos va a tener que acreditar que sabe manejar el arma que quiere utilizar y que conoce la legislación que en España regula la tenencia y uso de armas. Eso cuando lo hace por primera vez. Además, vamos a chequear sus antecedentes penales y policiales, vamos a hacer un examen de su conducta y, por último, nos va a tener que certificar que desde el punto de vista psicofísico no tiene ningún inconveniente. Uh-huh. Eso cuando lo hace por primera vez. Luego, cada 5 años, sin tener que volver a examinarse de los conocimientos, porque ya los tiene acreditados, sí vamos a fiscalizar otra vez su conducta y su actitud psicofísica. Capitán, no sé si a nivel estadístico se puede saber, supongo que sí, es decir, que todo aquello que sea a las armas que se ha accedido legalmente, ¿cuántos españoles cuentan con un arma de fuego en sus hogares? Bueno, pues no llegan a los 2 millones, sobre 1.800.000 personas tienen un arma de fuego, una licencia, más que un arma de fuego, una licencia de armas que les habilita para tener armas. En el 95% de los casos son armas de caza. En el 95% armas de caza. Sí, sí. En España la tenencia y uso, el otorgamiento de licencias de arma corta es muy restrictiva, de ahí que el 95% o solo el 5% del resto de las armas sean distintas de las de caza. Uh-huh. Teniendo en cuenta, por tanto, que no es fácil acceder a un arma de fuego, que no sea de caza de forma oficial, de forma legal, ¿se puede hablar de la existencia de algún tipo de mercado negro más o menos establecido? Establecido no, el mercado negro existe, no lo vamos a negar, y lo que ocurre es que las fuentes de las armas, las fuentes donde puede el mercado negro abastecerse,
son tres que ya están muy cercenadas. Una es el robo de las armas legales. Como no hay armas peligrosas legales, pues no se roban armas peligrosas. El mercado da armas de fuego, el mercado negro. Otra es la rehabilitación de armas inutilizadas, que por orden de la comunidad de la Unión Europea se ha cercenado bastante. Las armas que se inutilizan ya son irrecuperables. Y el otro, que es un mercado más oscuro, es la introducción ilegal, la importación ilegal de armas de otros países. Hay armas en el mercado negro, pero muy pocas. Usted es jefe de un departamento en el que, entendemos, intervienen armas de tenencia ilegal. ¿Es frecuente las intervenciones para resolver situaciones de este tipo? Sí. La reglamentación obliga que todas las armas que se intervengan en cualquier actuación policial y se pongan a disposición, bien judicial, bien a disposición de la autoridad gubernativa, porque va a sancionar, tienen que ser depositadas en las intervenciones de armas de la Guardia Civil. Entonces, nosotros tenemos depositadas todas las armas que están a disposición de esas autoridades. Y en tanto se sustancian los procedimientos, bien judiciales, bien administrativos, y en los que dicen qué se hacen con ellas, ¿no? O bien se incautan y se destruyen, o bien procede la devolución a los legítimos propietarios. Estoy hablando con Ángel Rivera, capitán de la Guardia Civil, jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de Madrid. Capitán, ¿a qué tipo de armas sí se puede acceder legalmente con mayor facilidad? Porque incluso un spray de pimienta se puede considerar un arma, ¿no? Sí, las armas están todas reguladas en el reglamento de armas. Ahí hay una categorización que va en función de la peligrosidad de cada arma. En función de esa peligrosidad, de esa categoría, las dificultades para acceder a la licencia son distintas. Pero una vez que se cumplen esos requisitos que exige el reglamento y una vez que nosotros hemos chequeado aquellas circunstancias que hablábamos al principio, pues se puede acceder a un arma. Uno de los requisitos también consiste en demostrar para qué quieres el arma. Si te vas a dedicar a la caza, pues nos tienes que justificar que te estás dedicando a la caza. Si eres un deportista, nos tienes que justificar a través de certificados federativos que te dedicas al deporte. Si eres un coleccionista, también nos tienes que dedicar. Entonces, con carácter general, las armas que hay son de caza, de coleccionistas, para los amantes de los artículos históricos y artísticos, deportivos, y luego las que se dedican a labores de seguridad privada y, bueno, seguridad pública, que ya no son controladas por la intervención de armas. Ya es objetivo de cada uno de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas. Una última pregunta. No le hago esta pregunta al capitán de la Guardia Civil, sino al ciudadano Ángel Rivera. ¿Cuántas veces hemos hablado con amigos, tomando un café? Es que tener un arma da la impresión de que al final lo único que puedes conseguir es que te complique la vida. ¿Usted comparte esa idea? Digo para el ciudadano normal, naturalmente no hablo para los profesionales. Yo, como ciudadano Ángel Rivera, considero que tener un arma es una complicación, porque no solo tengo que saber utilizarla, sino que además es responsabilidad mía guardarla. Tengo que velar por su seguridad para que el arma no termine en determinadas manos peligrosas. Yo ya, como profesional, sí he hablado con personas a las que les han sustraído las armas y tienen un sentimiento de culpa porque no saben dónde termina ese arma después y qué se hace con ese arma. Entonces, como ciudadano, para mí considero que es un estorbo tener armas. Capitán, gracias por atendernos a estas horas. Le mando un abrazo muy fuerte y gracias, muy amable. A ustedes, buenas noches. Volviendo al asunto, al expediente de esta noche, escuchemos otro fragmento del manifiesto de Cho Sung-hui. Siente cómo te escupen en la cara y te meten basura en la garganta. Experimenta lo que se siente al cavar tu propia fosa. ¿Sabes qué se siente cuando te degüellan año tras año? ¿Sabes qué se siente cuando te queman vivo? ¿Sabes qué se siente cuando te humillan? ¿Sabes qué se siente cuando te crucifican y dejan que te desangres para entretener a los demás? En tu vida jamás has sentido dolor en tu cuerpo. ¿Quieres inyectar todo el dolor posible en mi vida porque puedes permitírtelo? Lo has tenido todo. ¿Tu Mercedes no era suficiente, niño mimado? ¿Tus joyas no eran suficientes, sangrona? ¿Tu vodka y tu coñac no eran suficientes para cumplir tus caprichos? Lo tenías todo. Those were enough to fulfill your hedonistic needs.
You've had everything. Cho Sung-hui, autor de la masacre en la Universidad de Virginia Tech, donde murieron 33 personas y otras 29 resultaron heridas. José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.